Aviso, el siguiente video es apto para todo el público. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy vamos a hacer la evolución de almacenes Éxito desde 1949 al 2020. Como ustedes saben que el almacenes Éxito es un almacenes de cadena que queda aquí en nuestro país, Colombia. Así que vamos a empezar con este video, pero antes de empezar, Éxito fue fundado por el creador en Medellín, Colombia, por el fundador Gustavo Toro. Así que vamos a empezar con este video. Primero empezó con este logo de 1949-1960. El logo consistía que todas las letras cursivas diciendo Gustavo Toro y Compañía Limitada y abajo Almacenes Éxito de color negro. Este es el logo de 1960-1970. Se le agrega las palabras grandes de almacenes Éxito, ponerlo de abajo como el logo anterior y diciendo lo mismo, almacenes Éxito. Este es el logo de 1970-1980, el logo consistía que se cierra en una casita diciendo almacenes Éxito con una E muy grande y con su eslogan, un éxito con tus compras. Este es el logo de 1980-1990. El logo consistía que es un recuadro, un rectángulo que se cierra y con las palabras Éxito en mayúscula de color negro. Este es el logo de 1990-1992. El logo consistía con las palabras almacenes arriba y abajo Éxito con las palabras grandes en negro. Este es el logo de 2002. Este es como el logo del 1990 al 2002. Este es el logo de 2002 al 2012. El logo consistía que se forman 5 cuadritos de color amarillo diciendo Éxito. Con todo en amarillo diciendo almacenes arriba. Yo recuerdo este logo desde el como 2010 o 2011. Este es el logo de 2012 actual. El logo consiste que es un círculo de color amarillo diciendo Éxito. Y acá un signo de admiración con un puntico de color rojo. Y este es el logo de edición 70 años del 2019, que la O se forma en 0 y la T es el número 7 y abajo la palabra años. Bueno amigos de YouTube, si te ha gustado este video no olvides suscribirte a mi canal. Dele like a este video y activar la campanita para las demás notificaciones. Y nos vemos con un próximo video, amigos. Y gracias por los 300 suscriptores. Y la próxima historia de logos en dibujos es Korean Central Television. Para Gabriel Robles Zapata Logos e Inra TV. Y nos vemos con un próximo video. ¡Chao!